Muy buenas a todos, a todos los que les gusta el trading, a todos los que les gusta el forex, a todos los que les gustan los mercados financieros. 2 de enero del 2002, al comenzar este año, pues vamos a hacer una proyección de lo que puede pasar con los principales pares del mercado de divisas forex, para también ver qué es lo que podría pasar con las divisas de los principales países del mundo. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar los gráficos de una semana y un mes para podernos ubicar de lo que podría pasar a lo largo del año del 2022 con respecto a los principales pares del forex. Esos principales pares del forex, pues, son los que están relacionados directamente con el dólar, los principales países, los países que tienen una economía bastante importante relacionados con el dólar americano. Entonces, me voy al primer par que sería el euro dólar americano. En un gráfico de un mes, pues tenemos que el precio está moviéndose en rango, se está moviendo en rango entre esta área de aquí, entre este nivel y este otro nivel. Bien, acá lo que pasa, acá lo que ha pasado es que el precio ha caído y está haciendo una corrección. Lo más probable que puede pasar con respecto al movimiento del euro dólar americano es que el precio se mueva los primeros meses para arriba, tal vez enero, febrero, marzo, y después de eso se mueva para abajo. Viene de una caída, haría su corrección y después continuaría su movimiento hacia abajo. Eso quiere decir que inicialmente el dólar se va a valorizar, pero después se va a caer. Por lo que digo, uno de los primeros 3 meses podría subir, después podría empezar a moverse hacia abajo. La libra esterlina dólar americano. La libra esterlina dólar americano, vemos también que el precio está en rango entre el nivel 1.42 y 1.24, pero ya el precio ha empezado a caer a partir del nivel 1.42 después de este movimiento alcista que se ha tenido. En un gráfico semanal, lo que vemos es que el precio ha hecho su giro, está haciendo una corrección. Lo más probable es que el precio se mueva en el mes de enero hacia arriba, después de eso empiece a moverse hacia abajo. Por lo que lo más probable es de que el precio de la libra esterlina se desvalorice con respecto al dólar americano. Entonces, esa es la perspectiva del dólar, de la libra esterlina, con respecto al dólar americano. Bien, me voy al par euro-dólar, al euro-yen japonés, en un gráfico de 4, en un gráfico mensual. Vemos cómo el precio se ha movido también en rango. En un gráfico semanal vemos que el precio, después de este movimiento existe, entonces su corrección ha vuelto a caer, y lo más probable es que el precio se mueva un poco más hacia arriba, que podría ser el mes de enero también, y después se mueva hacia abajo. Eso es lo que puede pasar con respecto al euro yen japonés. En todo caso, lo que vemos es que
el dólar, el yen japonés se estaría valorizando en inglés en el año del 2022 y que el dólar estaría perdiendo fuerza con respecto al yen japonés. Este par no está dentro de los pares que están relacionados con el dólar, pero igual se lo ha analizado porque es un par que normalmente tiene su importancia. Me voy a un siguiente par que sería el dólar americano, dólar canadiense. En un gráfico mensual, pues vemos que el precio ha estado cayendo durante el 2020 y el 2021 permanentemente. El 2021, mediados más o menos del 2021, llega al 1.20 y después se mueve para arriba. Estamos hablando que el precio menor de esta última caída es en mayo del 2021. Entonces el precio se va para arriba, ha hecho un primer movimiento llegando al 1.2947, ha caído al 1.23 y ha vuelto a subir. Entonces lo más probable con respecto a este par es que el precio continúe en su movimiento bajista. Se mueva hasta este nivel de acá, 1.2318. Muy probablemente luego se mueva para arriba. Esto, lo más probable es que esta caída sea durante los primeros 6 meses y el siguiente semestre se mueva para arriba. Por el momento, al inicio de este año, 2022, el precio del dólar americano, dólar canadiense, se estaría moviendo para abajo, lo que da lugar a que el precio de la divisa del dólar canadiense es la que se estaría valorizando con respecto al dólar americano. Luego nos vamos al par dólar americano y franco suizo. Y el dólar americano franco suizo pues ha estado valorizándose en el tiempo, el 2019, 2020 y 2021. Y como se puede apreciar en un gráfico de una semana, lo más probable es de que el precio se mueva para abajo durante el primer semestre y luego se mueva hacia arriba. Pero lo que está claro es que el precio se va a mover en este rango de acá. Lo que está claro es que muy probablemente el precio se esté moviendo en este rango en el año del 2020. Lo más lógico es pensar que el precio podría estar moviéndose hacia acá, que serían los 3 primeros meses y después hacia aquí. ¿Ok? Bien. En todo caso, el precio del dólar americano en el último tiempo siempre ha estado perdiendo valor con respecto al franco suizo. Por tanto, muy probable, lo más probable es de que el precio siga moviéndose hacia abajo por lo menos los primeros meses del 2022. El dólar americano y en japonés. El dólar americano y en japonés también está moviéndose en este rango que va desde el 2016 y llega al 2019-2020 al 1 a 102.24 y después se va por arriba. Entonces lo más probable es de que el precio se mueva para arriba en los siguientes 2 meses, 3 meses, y después de eso se mueva para abajo. Lo más probable es de que el dólar
americano pierda valor con respecto al dólar, al yen japonés. Lo más probable es que el yen japonés se valorice con respecto al dólar americano. El par dólar australiano, dólar americano. En un gráfico mensual vemos que el precio también ha llegado a este nivel, luego ha llegado al, o sea, al 78.60, luego al 0.7860, luego al 0.70, y después ha empezado a mover hacia arriba. Por tanto, lo más probable es de que el precio, el dólar australiano, dólar americano, se mueva hacia arriba los primeros meses, los primeros 3 meses, y después se mueva para abajo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos estar esperando con respecto al dólar australiano, dólar americano. En todo caso, el dólar australiano se estaría valorizando los primeros meses del 2022 y después podría perder valor con respecto al dólar americano. Luego está el dólar neozelandés, dólar americano. Y en este caso vemos que el precio, después de llegar a este nivel, en un gráfico mensual, cayó hacia el 0.6706. Entonces, lo que vemos en un gráfico semanal es que el precio podría estar moviéndose inicialmente hacia arriba los 2 o 3 primeros meses y después se movería hacia abajo. Eso sería la probabilidad del movimiento de los principales pares del mercado Forex. Lo importante es que mes a mes vayamos verificando si esta proyección de lo que se está indicando se va a cumplir en el 2022. Hay que tomar en cuenta que este año, el año 2021, 2020, han sido años bastante complicados y obviamente puede cambiar totalmente esta proyección en la medida de cómo se esté comportando la economía mundial. Es un año muy complicado el que se viene, porque son 2 años en que la pandemia ha dado lugar a que los gobiernos gasten mucho dinero para controlarla. Todavía no está controlado, estamos entrando en una cuarta ola donde hay muchos contagiados, y eso pues puede dar lugar a que lo que pueda pasar con los movimientos de las diferentes divisas del mercado Forex puedan cambiar repentinamente debido precisamente a cómo les va a afectar esto que les está pasando a cada uno de los países. Por el momento es esa la proyección, veremos qué pasa en la medida que que el precio se esté moviendo a lo largo de los meses. Nada más entonces, y será hasta un siguiente video.